Andamos a un punto, he revuelto a bandera, ruegos y preguntas.
La licitación es ganada por la empresa Construcciones Azcayo con la mejor oferta económica, 59.290 euros, y con las mejoras de aumento del plazo de garantía a 5 años, el mayor, y disminuyendo el plazo de ejecución de 3 a 2 meses, el menor. El día 5 de marzo, con carácter previo al inicio de las obras y a solicitud de Azcayo, se mantuvo una reunión en el despacho del arquitecto director de obra. En ella se aclararon algunas dudas que existían sobre el proyecto. Ya se advirtió de la necesidad de seguir las prescripciones del proyecto en cuanto a los productos a emplear, significando que se había proyectado un sistema SATE concreto y no uno cualquiera. Algo a lo que Azcayo contestó que no había ningún problema al respecto. Los problemas empezaron cuando el contratista no obedeció o siguió las indicaciones de la dirección de obra, representante de la propiedad. La primera de ellas, a raíz de una actuación en contra del criterio de la dirección de obra que puso en peligro de desprendimiento la fachada. El día 28 de abril se produce una reunión en el ayuntamiento. En dicha reunión, además de arreglar el problema del descalce efectuado a la fachada, que fue reconocido por Azcayo y pidió disculpas por ello, se le volvió a indicar claramente cómo existía un proyecto con un producto que era para lo que se le había contratado y lo que él había ofertado. Por lo que si pretendía emplear productos diferentes, los mismos debían ser equivalentes y debería ser aprobado por el director de obra. Viendo la situación en la que se encuentra la obra el 4 de junio y con la intención de reconducir y buscar una solución satisfactoria para todos, se organiza una reunión a la que asisten constructora, dirección de obra, servicios técnicos municipales, concejal de obras y concejal de urbanismo. Esta reunión es boicoteada por la actitud del representante de la constructora que en ningún momento muestra la más mínima intención de seguir las prescripciones del proyecto y ha intentado imponer sus soluciones, tratándolas de justificar con la letra pequeña de fichas técnicas o viendo las letras mayúsculas del señalado proyecto. En ningún momento el director de obra ha autorizado las propuestas de Azcayo, por no ser equivalentes a las de proyecto, sino de una inferior calidad. Tras esta reunión, la contrata para la obra. No se paralizó por el ayuntamiento, la abandonó la empresa y existe una providencia de alcaldía encargando a la policía municipal levantar actas de la situación de la obra. Respecto a la afirmación de que un pliego técnico no puede aludir a marcas concretas, la especificada en este caso, por sus características, no tiene equivalente. Y como se ha indicado antes, el adjudicatario de la obra ya conocía ese detalle. Comentar que cuando ha habido reclamaciones sobre este particular, tuvo como efecto paralizar los concursos antes de la adjudicación, no como en este caso con la obra ya hecha. El 2 de septiembre se publica un decreto de alcaldía en el que podemos leer: visto el informe técnico del 28 de agosto del 2015, según el cual es necesario modificar el contrato por errores y omisiones en el proyecto, informe del que hemos pedido copia y de momento no nos ha sido facilitada, el informe técnico Acá, tiene fe... Acá, ¿habéis pasado por ella? Luego El informe técnico tiene fecha del 28 de agosto, viernes, y el decreto con todos los detalles técnicos y desarrollados se publica el 2 de septiembre, miércoles, con un fin de semana por medio. En dos días se desarrolla todo el tema técnico con un decreto que se supone que es una licitación, una modificación de licitación. Esto no sabemos cómo funciona la administración. De rápido. El precio final de la modificación es de 73.339 euros. Ganó la licitación por 59.290, lo que supone un encarecimiento del 23,7%. El precio máximo de licitación fue de 74.059. Esta modificación supone que por parte de las otras empresas licitantes se pueda realizar una reclamación. Queremos poner un ejemplo que nos parece muy esclarecedor del espíritu de esta modificación. Uno de los cambios que se presentan afecta a uno de los objetos de la obra, mejora sustancial del comportamiento técnico térmico actual. Lógico, en un edificio orientado al noroeste en Sopena, expuesto al agua, al viento y al frío. Con esta modificación se reduce el grosor del aislante de 25 centímetros a 10, menos de la mitad, cuando el objetivo es mejorar el aislamiento del edificio. Solo por redactar esta modificación hay un claro beneficiado, la empresa, que se ahorra unos cuantos miles de euros en material. Un claro perjudicado del ayuntamiento, el bolsillo de los y las operostarras, que para que la empresa constructora gane más dinero instalando un aislamiento menos eficiente, tendremos que pagar una mayor factura de calefacción durante toda la vida del edificio.
¿Cuáles han sido los criterios que se han seguido para tomar la decisión de reducir el espesor del aislante cuando el objeto de la obra es mejora sustancial del comportamiento térmico actual? ¿Qué error o omisión hay en este caso? Entenderíamos al revés, que la liquidación original hubiese 10 centímetros y se mejora ese 25. Pero al revés es algo que no entendemos. ¿Por qué, ante una pregunta hecha oficialmente y con registro en el ayuntamiento una semana antes de las comisiones, no se lleva a la Comisión de Obras y Servicios los informes técnicos en los que se apoya la modificación de la obra? Y en cambio se utilizan conceptos como chapuza de proyecto, herencia recibida, sin aportar esa documentación. No somos técnicos. Si se demuestra a esta corporación que había errores, los aceptaremos. Mientras tanto, solo veremos un encarecimiento del 23,7% en la obra. ¿A cuántas empresas se les propuso realizar este tercer informe? ¿Qué tipo de contrato fue? ¿Invitación a tres? ¿Qué empresa lo ha realizado? Algunas de las empresas que perdieron la primera licitación sobre los 73.339 euros, ¿ha hecho alguna reclamación o queja en el ayuntamiento? Si es así, ¿cuándo y en qué situación está? A la vista de los argumentos expuestos, ¿el actual equipo de gobierno va a suspender o dejar sin efecto el decreto sobre modificación del contrato de obras en fachada del frontón y biblioteca? Porque desgraciadamente en Sopela, en Vizcaya, en Euskal Herria, no les es extraño este tipo de comportamiento en este tipo de empresas. Hacen una licitación a la baja para quedarse con el contrato y luego aducen todo tipo de problemas, deficiencias, errores, omisiones, con el objetivo de encarecer la obra. En la obra de cubierta del pádel, la empresa que ganó la licitación, también tirando el precio, nada más ganar, adujo todo tipo de problemas, defectos y fallos en el proyecto, y que solucionarlos costaría 30.000 euros más. Se dijo que no, se repitió la licitación, se anuló la licitación y se realizó la obra por el precio establecido en el proyecto sin sobrecostos. El proceso de gestión en el tema que nos ocupa, llevado a cabo por el anterior equipo de gobierno, se viene a demostrar riguroso administrativamente, transparente en su actuación, consecuente con la defensa de los intereses y del dinero público de los vecinos y vecinas de Sopela. Siendo importante el dinero, tan importante es el mensaje que se envía a este tipo de